Bueno, pues bienvenidos de nuevo. Vamos a empezar jugando a Oninaki un rato. Ya sabéis que si veis este vídeo en YouTube, estamos a 4 de septiembre de 2019. Hemos estado jugando en mi canal de Twitch en directo, que lo tenéis ahí abajo. Podéis seguirme en Twitch, como en Twitter, como en Instagram, como donde os dé la gana, que es lo mismo. Esto sí que es 79. Vamos a darle un rato a Oninaki. Estamos, yo creo que cerca de la recta final, si no en la recta final. Hay un par de logros que cuesta un poco sacarlos. Habría que subir como 20 niveles y la verdad es que estaría interesante tenerlos, pero bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a ver cómo lo hacemos. De hecho, me quedan unos cuantos logros ocultos, así que es probable que no estemos tan cerca del final como yo pensaba. Aparte de que si no, el juego sería un poco corto, en verdad. Pero no tiene pinta de ser tan corto y no, ya os digo, he mirado los logros de Steam y normalmente cuando hay logros ocultos es porque son parte de la historia, para no hacer spoilers. Así que es probable que aún nos quede un trozo largo por jugar. Lo cual, pues bueno, mola. Vamos a ver hasta dónde llegamos hoy y tenemos hasta las 8 más o menos, son las 7 y son las 6 y pico. Así que eso, venga, intro y a por eso. Ya sabéis, Oninaki, controvertido RPG de Tokyo RPG Factory, que parece ser que a la gente en general, a los ultra críticos de Steam, solo les gustó el Alliance Etsuna. Yo no lo he jugado al Alliance Etsuna porque, por lo que he leído, tiene mecánicas mezcladas entre Chrono Trigger y Final Fantasy VII y tal. Y después del Lost Spear, por lo que he leído de las críticas objetivas, está muy chulo. Y las críticas subjetivas es: oh, la historia es una mierda. Bla, 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 bla. Nada que ver con el anterior. Habría que jugarlos ambos, ya os digo. Creo que en cuanto caigan en mis manos, los meteremos en series. Y cuando vayamos acabando los juegos, si no es malo. Pero bueno, ya os digo. Mira, acabamos de despertar un golpe. Pues habremos despertado un golpe, pero no sé dónde. Ah, vale, claro, porque es para el Sirial y el Sirial ya tiene 4. Entonces, ay, aquí. Grace. Para saber dónde coño está. Tic. ¿Es este? Paralel, no. Reaper, tampoco. Nemesis, vale. Voy a pasar por todas. Serían, vale. A ver qué le hemos puesto. Vale. Pierce. Oh, Affinity. Incremento de Affinity cuando le das a los enemigos. Bueno, por el momento vamos bien de Affinity, no vamos a estar poniéndole eso a una habilidad que ya tenemos con todas. Venga. La sombra se ha ido. Había una sombra, tíos. No me he dado cuenta. Voy a decir una cosa. No me ando con tontas. Pero una sombra la quiero. Queda un montón de cosas. A ver. Vamos, he salido. Antes sale, ahora. El rollo es dónde. ¡Mírala ahí! La tengo. Y es un arreglando la muerte mortal. No te vayas, hombre. ¿Qué me ha dado? Oh, un arma épica para la esta. ¿Well? ¿Eh?
Bien. Me ha dado un arma para... para Aisha. Un arma épica para Aisha. Llevamos un arma rara. Bueno. No tiene shockets, pero fijaros el daño. Y seguramente se puede mejorar. No, no se puede. Vale, pues nada. A ver, vamos a hablar con todos estos por curiosidad antes de entrar ahí. No te equivoques, no eres libre. Y harías bien en recordar que Sara está en nuestra custodia. ¿No me la llevo? Lo siento, soy yo. No fui lo suficientemente fuerte. Si es como tú dices, si realmente hay una forma de evitar esta catástrofe, te perdonaré. Pero si encuentras si no encuentras nada, te ejecutaré en el momento. Soy misericordiosa, ¿no? ¿No estás de acuerdo? Pues no, no estoy de acuerdo. Es una pringa. Vale, vamos para allá. Oye, por cierto, ostras, iba a poner... Mira, si es que, tío, no puedes estar constipado y haciendo las cosas a la vez. Esto es la leche, tío. Iba a poner lo de este mes, lo de un sub, un aquí random, tío. Pues estamos en September. Las suscripciones de nivel 1 este mes cuestan la mitad. Y bueno, estamos en September. Entonces creo que iba a poner lo de... O sea, creo que voy a poner, no sé, lo pondré mañana. Ha seguido al final. Así que esto es lo que destruirá el reino. El precepto... Estado de que las almas... intentan cargar sus esperanzas y sueños a la próxima vida. Pero a la vez... tienen que apartar su ira. Tristeza y odio. Toda esa oscuridad se hunde en las profundidades de la Tierra. Y eso es lo que estamos viendo. ¿Qué pasa si lo toco? Si lo tocamos. No tengo ni idea. Entonces, bueno, bien. Ya que hemos venido aquí, miremos a ver qué pasa. ¡No! No tienes nada que decir en este asunto. ¿No decías que esta piscina de oscuridad acabaría con el reino? Entonces busca una forma de evitar la aniquilación del reino. Pero recuerda que nuestra paciencia es finita. Si las cosas se ponen chungas, la ejecutamos o algo así, creo que he querido decir. Soy yo. Dice, no les escuches. Antes o después tenemos que aprender la verdad detrás de la reencarnación. Nada de esto cambia nada. Volveré. Dice Soyu, ha dicho que no. Adiós. Ha salido unos tentáculos. Esto se está convirtiendo en un hentai chungo. Adiós. Hasta luego. He sido tragado por una Bueno, gente diciendo mentiras. No te perdonaré. No sé qué, no sé cuánto. Y un montón de cosas más. Hostia. Así que es este lugar. A ver. Vamos a guardar. Vale.
Vaya. Espera, estamos en el mundo espiritual directamente. No tengo claro si ni siquiera podemos cruzar al mundo real aquí. Vamos, si podemos cruzar de mundo en general. La Virgen. Mató. Bueno. ¿De dónde saco el qué? ¿Cómo? Ah, lo de los puntos. No lo he sacado de ningún lado. Soy beta tester de los puntos de Twitch. Me lo ofreció Twitch en su momento y lo he aceptado. Sería guay no morir. Pero no por mí, por el que dirán. Otro cofre. Voy a darle por curiosidad. No, no podemos ir al mundo real. Es un mapa y ya. Bueno, pues eso que me ahorro. Me lo ofreció Twitch en su momento y me apunté y ahí estamos, tío. Sí, me lo han activado ayer, anoche. Es mío. Ya digo, no los acumuléis tontamente porque son para usarlos, ¿sabes? No. O sea, te dan más puntos. A ver, ¿cómo se reciben los puntos exactamente? Aparte de viendo el directo. Si ves, por ejemplo, varios de mis directos consecutivos, te dan más. Si eres Prime, te dan más. Así. Y ni siquiera sé cuántos puntos recibe nadie, o sea que... ¿Qué es eso? Solo se pueden usar para cosas así como las que hay puestas. No se pueden usar ni para sorteos, ni para cosas de esas. Usar para recompensas, en plan, pues juega conmigo, pregunta lo que quieras, elige hacer cosas en los juegos, bla bla. Típico con qué personaje juego ahora, yo qué sé, ese tipo de rollo. Vale. Pero bueno, están guay, son para irlos usando. Se pueden usar para sacar. Conseguir. Sí, ¿qué has hecho? Para desbloquear emoticonos random. Cosas así. Que se pueden utilizar durante 24 horas, pero es que tampoco sé cuántos puntos dan ni nada. Ah, genial, tío. Pues igual que hago Stember por el momento. De hecho peor por el momento. No, pero lo de punticos es otra cosa, ¿eh? Eso es otra cosa diferente. Esto no son los punticos. Y os recomiendo... Buah, ese comando lo voy a quitar, tío. Sí, de hecho ese comando lo voy a quitar. Espera.
Pues además, para ver los punticos es fácil. Los punticos es otra cosa, que eso se seguirá acumulando porque es lo único que puedo utilizar para que os apuntéis a los sorteos la gente que no sois suscriptores. Pero las cosas que se pueden usar con los punticos se han reducido un puñado. Y lo he cambiado. Las cosas que puedo usar con esto, lo he puesto en esto y la de los punticos lo he puesto en los punticos. Pero ya está. Te ha salido un baúl verde, ¿para qué es? No lo sé. A ver. O sea, lo fácil es leerse las cosas que salen. Es que no lo sé, ya te digo, yo los he activado, ahí había varias cosas, he puesto algunas más y ya está. Baúl verde. Pues yo qué sé. A ver. Baúl verde. Baúl verde. No lo sé. Te da fantasmica de esto para poder canjear. Ah, sí. Vamos, que básicamente es lo mismo que Streamlabs, pero en de esto, ¿no? Pero en. Ahora podéis cazar fantasmicas y baúles. Ah, anda la leche. Bueno, pues es como los puntos de Streamlabs. Yo digo, por el momento dejo los de Streamlabs porque con los de Streamlabs sí que puedo usarlos para que os apuntéis en el sorteo también. Si no, pues en un futuro pues los desactivaré. Ya digo, como de todas maneras también os digo una cosa, nadie ha usado ninguno todavía para apuntarse a ningún sorteo, así que creo que lo más práctico ahora mismo va a ser que los desactive y usemos solo los de Twitch. Como aunque desactive la aplicación, se siguen acumulando. Pues si en algún momento la gente, guau, es que yo tenía punticos, pues bueno, no pasa nada. Vale, vamos a desactivar la de Streamlabs, porque si no, esto es un puto caos, creo yo. Dame un segundo. Desactivar. Ala. Vamos a dejar solo la de la cámara y vamos a desactivar la de Streamlabs y dejamos solo la de Twitch. No, yo creo que mejor así. Genial. Y por lo que veo dan bastantes punticos, ¿no? O sea, puntos de estos nuevos dan bastante. Haz clic para hacerte con una bonificación. Pues dale, te ganarás una bonificación. Son unos puntos nuevos de Twitch que me dieron ayer, empezó ayer la beta. Ya os digo, son para gastarlos, o sea, lo de mandar mensajes, gastarlos porque no va a valer de nada acumularlos, no sé si me explico. Primera, porque caducan. Y segunda, porque están en beta y los van a ir reseteando cuando les dé la gana. Así que, gastarlos. No, no, no están ahí para nada, están para que se usen. Podéis usarlos, ya os digo, para reclamar un emoticono durante 23, 24 horas. He puesto emoticonos nuevos, así que supongo que hay algunos, pues eso, que los podéis usar. No sé si me los tienen que aprobar o qué, no, no tengo ni idea, ¿eh? Todavía no sé si funcionan, pero los puse anoche. La otra vez tuvieron que aprobarlos, o sea que a lo mejor tienen que aprobarlos. Bueno, podéis usarlo para lo que pone ahí. Apretáis en el fantasma ese que hay abajo en el chat y lo veis. Lo que podéis hacer con ello. Como no. Con los puntos que tenéis. Pues, habiendo quitado la otra, pondré la de moderador. Por 24 horas o lo que sea. O moderador para siempre. La pondré aquí también. Thank you.
Aún no están, ¿no? ¿Verdad? Ya, no sé. Es que no sé si los tienen que aprobar o es que directamente no han salido por algo. No tengo ni idea, tío. O sea, puestos están, eso te lo digo porque lo puse ayer, vamos. Puestos están. A ver, ¿dónde lo estaban aquí? Emoticonos, emoticonos. Pendiente, pendiente, pendiente. No, no, los tienen que aprobar. Me falta uno por poner, de hecho. Me falta uno. Iba a crear un fantasmica nuevo para ponerlo. Y cuando tenga ganas, pues lo haré. Más que nada, pues tengo un hueco para uno más. Se resetean el 15. Sí, es que están en beta, ya te digo. Entonces los van a ir reseteando. Supongo que van a ir viendo cómo funcionan, cuántos dan y por hacer qué, ya te digo. Y eso, ya te digo que es que estos sí que no los configuro yo, como salen ni nada de eso. Esto los configura es Twitch directamente. El 15 de octubre, correcto. Sí, algo de eso había. No sé si hemos descubierto todo el mapa hasta aquí o no. A ver. Espera. Ahora. Sí, vale, pues seguimos. Habilidades nuevas, tío, desde la última vez que lo vi. Habilidades nuevas y molestas. Yo, por ejemplo, hay un logro que la forma fácil de conseguirlo es subir a 80, al parecer. Más o menos cada 20 niveles va saliendo. Ahora que estamos por encima de 60, ya no salen los épicos. ¿Vale? No salen los ítems estos rojos. Entonces, A partir de... ¿Veis? Ahora son épicos. Esos rojos son épicos. A partir de 40 nos salían los amarillos, que eran raros. Entonces, yo creo que a partir de 80 saldrán los legendarios, que hay un logro de conseguir un ítem legendario. Bien. Uy. Ah, vale, que estaba paralizado. Pero no ha hecho la skill. No me queda paralizado. Sí, ya te digo, los de desbloquear emoticonos, etcétera, los pone Twitch también los precios, no los pongo yo. Las únicas, las que tienen el icono de fantasma, esas sí que las he creado yo.
Les he puesto un poco el precio a voleo. No sé cuántos puntos tendréis ahora mismo. No tengo ni idea de cuántos puntos dan. O sea, os digo, a mí me sale que tengo infinitos. Entonces no sé cuántos puntos os van dando por estar aquí, ni cómo de asiduamente los podéis usar, ni nada de eso. Pero vamos, por lo que he visto a Pension ya ha gastado 200 puntos varias veces. O sea, que deben dar bastantes. Cuenta cada 5 minutos, genial. Pues es bueno saberlo, tío, porque así, para depende de qué cosas, pues iré poniendo unas cosas otras. Ya digo, que son para gastarlos, son puntos para ir interactuando con el chat, no son para no gastarlos y acumularlos ahí para nada, ¿sabes? O sea, son puntos para que vayáis haciendo cosas, para que en vez de... En vez de solo hablar, escribir y ya está, pues podéis mandar mensajes destacados, etcétera, etcétera, ¿vale? Yo es que de cofres no sé nada, ya te digo, salen los puntos, te los van dando abajo. Hay como un botoncito abajo del chat, haz control F5 para que se refresque la caché. A lo mejor no te ha cargado, a no ser que estés viendo en un móvil o en alguna aplicación o algo. Solo funciona en el navegador o en la aplicación de PC. Entonces están ahí abajo, tú vas reclamando tus puntos, te puedes esperar a que se acumulen y reclamar más, te puedes esperar a... depende de cuántos... si ves directos seguidos te dan más, así. O sea, eso sé que funciona así, pero ya no sé exactamente cuántos dan, no... O sea, eso no nos han dicho nada, vamos. Me acaba el mapa. Que estoy buscando por aquí, pero os aseguro que no lo he encontrado. Ah, no, en el chat. Voy a quitar, a desactivar los mensajes de los fantasmitas. O sea, de los punticos, perdón. Ya digo que al final es que los punticos los usa alguien de uvas a peras y tampoco los están usando para nada. Pues mira, una cosa menos que está saliendo por ahí. Es como las cartas, que llevan más de 2 meses sin usar ninguna, pues... Y ahora un momento las quitaré también. Pues... O me estoy perdiendo algo... Coño, aquí hay un tío. No. ¿10 cada 5 minutos? Sí, a los Prime dan más.
He llegado al fondo de la piscina. Oshietekure. O estoy más allá del velo. ¡Oy! Dice, chaval. Muda da yo. Y se para de hablar. No vale la pena. Perdón. Akiramero. Dice, no hay esperanza aquí. Bienvenido a las piscinas sombrías. O podría decir al Oni. ¿Nani? ¿El Oni? So. Sí, estamos dentro ahora. Cuando las almas se deshacen de su negatividad cuando cruzan a la siguiente vida, se acumula aquí. Esta es la cara oscura de la reencarnación. Ira, tristeza, odio, todo está aquí. Y eso es lo que hace al Oni. Una vez el Oni se hace lo suficientemente grande, entonces abandona la piscina de las sombras o piscina sombría o lo que sea y devora el mundo de los vivos. Mientras haya humanos, el Oni debe existir. No importa cuántas veces lo mates, simplemente vuelve. Los humanos dieron nacimiento al Oni. El mundo era una vez enorme, pero el Oni destruye. El Oni destruye un poco más cada vez que despierta. Ahora, este reino es todo lo que queda. Y pronto este reino también será destruido. Joder. El Oni devorará el reino la próxima vez que desaparezca, que despierte. Ah, si es que así funciona. El Oni existirá mientras los humanos existan. Si los humanos mueren, también muere el Oni. La única forma de destruir a la Oni es destruir a la humanidad. Dana. ¿Y cómo sabes esto exactamente? Perdí mi vida en una batalla contra el Oni antes de que el reino, mucho antes de que el reino existiera. Devoró mi propia alma. Había muchos más como yo, pero con el tiempo todos formaron parte del Oni. Y se reunieron en sus rangos de los caídos. Bueno, soy el único que queda. Así que espero en este lugar sin esperanza hasta que yo también me convierta en uno de los caídos. Estoy muy cansado. Déjalo estar. Si sabes lo que te conviene, no encontrarás esperanza aquí. Pero teniendo en cuenta que ya hemos limpiado el mapa. Dice que ha sido eso. Soreba. Lo has visto, ¿eh? Eso era una ilusión. Eso era una ilusión. ¡Qué ilusión! Fragmentos de esperanzas y sueños consumidos por el Oni. Encontraron su camino hasta ti y te mostraron otro mundo. Ellos deben pensar que eres su última esperanza y en un mundo sin él. Vi lo mismo una vez, pero nunca más. Pronto esperarás a que te conviertas en un caído, como yo. Eres un fantasma de esperanzas perdidas. Con ningún sitio para ir. Ningún sitio, no te queda ningún sitio más al que ir. Joder, eso que solo nos queríamos mojarnos los pies en la piscina de las sombras. Cabrones, me han reseteado esto. Vale, no lo han reseteado, ha cambiado, de hecho. Ananka Wilds. A ver, y podemos ir al otro mapa. Eso es curiosidad, ¿eh? Nope. No podemos ir a ningún sitio, de hecho.
pingüinos de todos los colores y de todos los sabores. ¡Vamos! Madre mía. La última vez que maté esto, pegaban un petardazo ya. Espero que den un montonaco de experiencia porque empezamos a matar muy poco. O sea, empezamos a hacer muy poquito daño. Vale, espera. Joder, qué montón de ítems, vale. Vale, estos ahora, aparte de absorber, también escupen. Hostia, calla, calla, que escupen, cagan bichos. Bien. Uy. No, no. A ver. Me acuerdo que estos bichos pegan coleta. Hostia. Vale. Tenemos un cofre molón. Bueno, un restón. No te dejes. Aunque sigo sin saber para qué son, pero bueno. Está ahí con la pincica, hay alguien. Estamos en un pinche ahora mismo. Vale. Vale.
Okay. Vale. Nivel. Vale. Okay. Vale. En teoría es por ahí, pero quedando un mapa para explorar, evidentemente lo voy a explorar. Nunca se sabe. Se puede ver por aquí. Vale. Se llama comido. Está buen día. No sé qué es peor, que me coma o que escupe todo. Vale. No tiene pinta de ir mucho más lejos. No he dicho nada. Vale. Vaya. Buena leche. Okay. Vale. A ver, evidentemente es ahí el sitio, pero no sé quién más habrá. O sea, si luego habrá que venir para acá o...
si pasará como con la casa, ¿no? Si hubiera entrado desde el principio, no hubiera cogido los cofres, ¿no? Y luego se ha cambiado la zona, entonces... Como mínimo, voy a mirar. A ver si hay algo. Vale, no hay nada. Ahora sí, voy ahí. Venga, va adentro. Hostia, hay un pueblo aquí. Bienvenido a Tayus. Estoy buscando una forma de derrotar a Loni. Ah, sí, bueno, pues... Lee-san, ven para acá. Está a punto de nacer. Ya voy para allá. No. Perdóname, viajero. Te llevaré a... ¿Lee-san? Dice, tira, Lee-san. Yo acompañaré al viajero. ¿Deba? Dice, muchas gracias, me piro. ¿Hijo de su? Es un niño inteligente, más inteligente que muchos de los adultos por aquí. Dice, ¿qué te trae por aquí? Dice, bueno, quiero encontrar una forma de derrotar a Loni. Ya veo, ya veo. En este caso, deberías hablar con nuestros guerreros. Solo espero un momento, ahora volverán. Gracias, hombre. Estamos en el mundo del mal. Deducimos que esos son los guerreros. Ese es el guerrero. Música de voz. ¿Dónde está? Dice, ¿qué pasa? ¿Algo ha pasado? Jitsu. Algunos de los caídos han aparecido cerca. Todos han ido a luchar contra ellos, pero no va muy bien. Huye cuando puedas para estar a salvo. Rehuir mientras podáis. Puedo usar una espada, me uniré a vosotros. Ah, me pica el ojo. Dejadme que me una a vosotros. Gracias, hombre. Debemos movernos rápido. Están luchando al oeste de la villa, donde hemos estado. Bueno, al menos ya sé cómo es. A ver, debemos movernos rápido, pero yo quiero ver la villa. Bonito cofre aquí. Y se puede ir hacia allí también. Y se puede ir hacia aquí también. La leche. A ver. Y... ¡Hostia! El alquimista, bienvenido. Genial. Me siento altamente estafado. Bueno, a ver, total. Total, tenemos un capazo de estas. Conseguido, fabriquemos esto. Se suponía que teníamos acumulado. Hey, Murasame. Refinamiento. Genial, ha desaparecido lo de las tres de estas. Voy a fabricar una de estas. Tenemos que tener lanzas para aburrir. Correcto.
Es que en verdad me da igual una que otra. A ver. Venga, ahí vamos. Venga, muy bien. Spear drops. Sword drops, spear drops y refinement. No, hombre, no, no, sigamos aquí. Vamos, vamos a poner esto, ¿por qué no? Oh. ¿Cuánto cuesta? 420. Pues esto. A ver. Esto mismo. A ver qué conseguimos. No, no, nada. Vale, pues mata 100 bichos más para lo siguiente. Oh. Oh. Genial. A ver. Mejorar nuestra Onidouji. Ya tenemos unas cuantas de estas, ¿eh? Máximo. Venga, más 11. Oh, vamos a pasar de 100. Podríamos completar la misión del alma esa. Si es que pudiéramos volver al mundo normal. 102. Genial. Vale, creo que lo de los upgrades depende de por dónde vamos. Sabemos que se puede upgradear como mínimo hasta 200. Creo que hasta 250, como poco. Así que... vamos a utilizar cada arma para upgradear su arma. Tristán, tenemos dos Tristans. ¿Para qué quiero dos? De estas tenemos dos también. Venga, y Vines. Uno. Vale, ya está. Vale. 95. Tío, las espadas, las lanzas empiezan a no pegar tanto como antes. Era una de las armas que más metían. Y ya no es así. A ver. Bueno, por el momento vamos a seguir upgradeando la que estamos usando. Que por el momento nos va guay con ella. A ver, tenemos un montón. De hecho, tenemos la que llevamos equipada y todas estas. Wisteria. Otra Wisteria. Venga. Más 8. Ahí vamos. Venga. Vamos a ver si tenemos un arma mejor para este. Yo he puesto una unicorn de 2 huecos. Aquí hay una unicorn de 3. Tenemos una quimera de 4 huecos. A ver qué hace esto. El ataque traspasa la defensa. A ver. Tampoco es que use yo esto mucho, pero... venga, al máximo. Y como a este hombre no lo uso mucho, pues tampoco sé yo qué armas ponerle, en verdad. Ya que, a ver. O sea, no, no sé qué es lo que le irá mejor. Bueno, vamos a poner un Attack Plus. Vamos a ponerle un Skill. Vamos a ponerle Crítico. Y tengo. Vale, Revival Plus, me gusta. Y Crítico, ¿dónde está? Aquí. Fearless. No. Era Masoquista. Mira, Masoquista Plus, ya la tenemos. Crítico Plus.
Hola. De hecho, a ver, a lo mejor esto es un error, pero Basic Attack Critical. Hombre, yo creo que mola más incrementa el ataque que no incrementa el ataque básico, ¿no? Habrá un Affinity Limit Break Plus. Estaba por aquí. Pues no se ha acabado el juego por ahora, ¿eh? Todavía queda un rato. A ver. No, ahora no, que hay un niño que está naciendo, por favor, acábalo con los caídos. Me tengo curiosidad qué pasa si me acerco aquí, o sea, ¿a dónde puedo ir? Sí, hay más mapas y me dejan ir. No, no, no me dejan ir. Vamos, aquí no hay nada. A lo mejor después sale algo, pero por el momento no hay nada. Pero que no me dirán nunca que no exploro. ¿Esto qué es? Caído cerca de la vida del pueblo. Esto no mola. Mientras Nakia, el hijo de Nakia está de camino, tenemos que hacer algo. Vale, ya voy. Joder, qué pesado. Noticias terribles. Los caídos han aparecido cerca de la villa del pueblo. Viajero, por favor, préstanos tu fuerza. Esto quiere decir que el mundo que se come el Oni acaba en este lado del mundo. A ver, lo mismo no hay nada aquí, pero... Ahí había un brazo. Otro brazo. La virgen. Joder, que me desintegran. A ver. Bien. Deleteación. Vale.
Buah, pues no hay tumbas aquí, ¿sabes? Si le pusiéramos a este arma lo de resucitar, mierda, me ha detenido la carga, qué cabrón. Dios, vamos a ir un poco más rápido. No. Sí, eso desbloquea. Si te lees lo que hace, lo pone tal cual. Desbloquea un icono que puedes usar durante 24 horas. Ahora mismo solo hay uno, en verdad. Desbloquearías el del fantasma. Normal, vamos, el de mi logo. Los otros están pendientes de aprobación. Nivel. Dan mal rollete las manos esas, ¿eh? Recorrido, recogido los cofres y limpiado. Un montón de manos chungas que salen del suelo, qué mal rollo dan. Sí, aquí hay un tío muerto y todo. De hecho, hay varios tíos muertos. Vale, ahora sí voy a donde me decían. Y eso está petadísimo de tumbas. Buenas, Mark Six. How is the game? The game is great. If you like JRPGs, it's spectacular. A ver. Vale.
Bueno, no. A ver, hemos subido un nivel. A lo mejor podemos mejorar más las armas. No. Ya digo, no sé esto, si va por niveles, si va por cuando atraviesa sitios, si va, no tengo ni idea. Vamos a guardar, o sea, cuando llegas a sitios nuevos, pero vamos, si va por cuando llegas a sitios nuevos y se supone que se puede mejorar hasta 250, todavía nos queda rato, ¿eh? De juego. O sea, se supone no, se pueden mejorar hasta 250, ya os digo. Uf, 188. Okay. Ahí están.全てを断つ。合わせろ。思い重ねる。
Tales Gamer. Hello, Tales Gamer. Yes. It's really good. Gracias por la ayuda. Soy Roda. Yo soy Kagachi. He escuchado que buscabas una forma de acabar con el Oni. Bueno, será mejor que te prepares. El incremento del número de Fallen significa que el Oni... Bueno, de caído significa que el Oni se despertará pronto. Nuestros guerreros deben estar preparados para la batalla que les espera. Me imagino que tú... ¡Padre! Naki ha sido bendita, bendecida, lo que sea, con un... niño sano, muy sano, un bebé muy sano. Maravilloso, ya voy para allá. Creo que era el destino lo que nos ha unido, maestro Kagachi, por favor. Vete. Señor Kagachi. Vamos allá. ¿Duda? ¿Estás bien, Nakia? Sí, padre. ¿Ya has pensado un nombre? Sí, lo llamaremos Ruto. ¿Soreba? Buen nombre. Buena, pequeño Ruto. Nueva vida, eso es lo que le da esperanza a la gente. La gente está gritando por ahí. Dice, mirad, la tormenta ha parado. Los dioses nos sonríen. Ruto está realmente bendito. Bueno. ¿Tienes un momento, maestro Kagachi? A ver, ¿me queda otra? Uy, ahora llevo la careta. Ah, esto es la tormenta. Dice, ¿qué es esto? El mundo era una vez vasto, pero lo destruyó. Un poco más cada vez que se despertaba. No, ahora este reino es todo lo que queda. Así que este es el mundo como solía ser. Es que ya lo había ya. Este es el rollo. Se lo come y entonces estamos dentro del Oni. Y tenemos un nombre para él. Oni no Nakukuni. Ha dicho el país del Oninaki y aquí ha dicho el reino. Wailing no sé qué quiere decir. Bueno, de Wailing Realm, no sé. El reino de flotante o algo así. Oni no Nakukuni. Oni no Nakikuni. Y por eso el Oninaki, supongo. Bueno, el país del Oni este, vale. Sí. El reino donde está el Oni, vamos. Donde el Oni crece hasta que se puede levantar y acabar con la humanidad. vale, lo ha hecho una y otra vez, como puedes ver por este mundo destruido. Hecho polvo. Los últimos cientos de años de historia son las crónicas de una sola guerra. Unos cuantos
unos cuantos humanos quedan después de los incontables ciclos de paz y guerra. De guerra y paz. Esta vez debemos acabar con la tragedia. Debemos derrotar a Loni. Loni solo existe mientras existen los humanos. Si los humanos mueren, entonces muere Loni. La única forma de destruir el Loni es destruir a la humanidad. Eso dice ese. Danga. He escuchado que el Oni nace por los corazones y las mentes de los humanos. Para acabar el Oni debemos destruirnos a nosotros mismos. Incluso aunque eso fuera verdad, no podemos bajar las armas. Tenemos vidas que proteger. No. Entonces, ¿planeáis luchar contra el Oni? Por supuesto. Le planeo unirme a mis colegas soldados en este momento. No puedes, no, tú no puedes, no estás en forma para luchar ahora mismo. Déjame ocupar tu lugar, padre. Quédate y continúa liderando el pueblo. Yeah. Dice, ellos son la única razón por la que he llegado tan lejos. Pero mi trabajo no está acabado, mi vida les pertenece. Padre, por favor. Por encima de todo, debo servir como un ejemplo para ti. Debo guiaros en la luz. No tengas miedo, hijo mío. Ah, mira, me estoy acordando de algunas de las historias que contaban, ahora tienen sentido. Hijo mío, no es mi momento todavía. Algunas de las historias de los Daemons. Te puedo confiar que nos... Que no, bueno, que nos cuides hasta que esto pase. Si lo peor, perdón, pasara, deberías huir. Sorry, tíos. Puto constipado. Que pasa lo que has aprendido aquí a la siguiente vida. Hasta que el Oni sea destruido. Makasero. Entendido. Vamos allá. Un segundo, colega. Lucio. Maldito resfriado. Vale. Cuida a todo el mundo, Lesia. Lo haré, padre. Mientras viva. Toca. Cuida de mi padre. Sí, hombre. Va a morir todos, seguro, porque aquí muere hasta el apuntador. Vamos a partir hacia el Wailing Realm este. Sé que hemos luchado por lo que parece una eternidad. Esta batalla no será más fácil que la anterior. Hemos visto incontables números de los nuestros caer en batalla. Pero estoy aquí para deciros que no tenemos nada que temer. Cada golpe que golpeéis traerá la luz de a un nuevo amanecer al mundo de los vivos. Mis soldados, luchamos para proteger a los que queremos. Luchamos para proteger el mundo de los vivos y asegurar la paz del nuestro. Luchamos por el futuro. ¡Por el futuro! En el último me he emocionado. Entonces, claro, he cambiado el tono. Me ha llegado el cocoro. Ahora aparece un bicho y se come al crío. ¿No? Bueno. Me está decepcionando. El juego en el que muere hasta el apuntador empieza a no morir hasta el apuntador. A ver, ¿qué dicen ahora? Gracias a Dios. Ah, bueno, que han tenido el hijo, muy bien, el hijo, todo muy bien con el hijo. De la señora. Que ha tenido el hijo antes. ¡Vamos allá! ¿Qué tenemos? Joder. ¿Qué va a decir que por aquí ya hemos pasado antes? Pero bueno.
Tumba de todos los que han muerto. Habrá varios por tumba, me imagino. ¿Quién eres? Yo. Yabel, soy yo. Rada. Ah, pensaba que era una tía, pero es un abuelo. ¿Y este quién es? Me llamo Kagachi, soy un viajero. Bienvenido, Kagachi. ¿Qué es este lugar? Un cementerio para los soldados caídos. Arriesgaron su vida luchando por sus familias y el mundo que conocían. ¿Y qué es esto? Las costumbres son diferentes de donde venís. Esa es una oración. Este niño está pidiendo a sus ancestros, su protección. ¿Y los muertos les protegen? Sosana. Es un pensamiento guay, ¿verdad? Estén vivos o muertos, la vida nos, los lazos de la vida nos vinculan. ¿No es eso lo que significa ser humano? So. Quizá vamos, Kagachi, tenemos que darnos prisa. Oh, sí que ha cambiado el mundo, sí. Llegamos a 250 ahora. Y estamos pegando hostias de 1200. A ver, lo que pasa es que cuando estamos manifestados hay habilidades que hacen más cosas, que hacen más daño, etcétera, etcétera. O sea, el daño ahora mismo es similar entre nuestra manifestación, el daño normal, digamos. Entre la manifestación y la no manifestación. Pero... te va a llevar la hostia de tu vida. Vale. ¿Tengo un máster en fallar ahora o qué? ¿Y este tiene un máster en reventarme los morros? Joder, hay más. Ok.
Ardiente. Cabeza pingüinos, cabeza cerilla. Vale. Bien, estamos al lado del sitio. Vamos a guardar. Guardemos. Estamos en Badada Wilds. Ya os digo, al menos ayer. Vos. Adiós. Es un tótem del mal. Vale, vale. Es un tótem muy del mal, de hecho. Vale, y hay que matarlo por fascículos. Vale. Creo que hemos salido perdiendo. Con el cambio. Ah, bueno, ahora puedo atacarle a la cabeza directamente. Hostia, la virgen. Vale, vale. Vale, vale. Necesito encontrar el de los misiles. Vale. Vale, esas bolas de colores no me preocupan demasiado. Se ha vuelto a montar. Puñetero, a ver. En verdad el del lanzallamas yo creo que es el que menos me preocupa. Y este ni siquiera sé qué hace. A ver. Esperemos que no resucite los trozos cuando acabe de romperlos. Mierda. Qué lástima. A buscarle la espalda. Saldremos ganando. Ahí. Se va al suelo, se va al suelo, se va al suelo. Bien. Genial.
Okay. Gachi, tú quédate aquí. Hasta que moramos todos. No, no, voy contigo. Es crucial que sobrevives. Debes contar la historia de esta batalla. Este es tu rol en todo esto. No acabo de verlo. Mujer peculiar. Ha llegado la hora. El Oni despiertará. ¿Sois los primeros sacrificios? ¿Quién eres tú? Soy el Oni hecho carne. Y su guardián. Soy la sacerdotisa del Oni. Si no tienes guardias contigo, ¿por qué apareces delante de nosotros desprotegida? Soy el único Oni en este reino. ¿Así que no hay nadie más? ¿Me dudas? Os digo la verdad. Yo soy un solo ser escondido entre las masas de humanos. Ningún humano ha podido averiguar mi auténtica naturaleza. ¿Quieres verlo por vosotros mismos? Así que pues preparaos para la batalla. Pues debéis pasar a través de mí. ¿Engañas a los humanos para nutrir al Lori? ¿Al Oni? Sois más simples que el mecanismo un botijo, ha dicho. Los humanos crean desesperación conforme viven sus vidas. No tengo que engañar a nadie. Este reino ha sido simplemente un ¿cómo se dice esto? Un criadero de vida humana para construido encima del Loni. Oh, por fin. El momento ha llegado. Dice, estoy esperando ver cómo combatís. Cómo peleáis. ¡Adiós! Gran Oni. Confía en mi offering, bueno, en lo que sea, hasta que vuelvas a nacer. ¡Ahí va! Esto es el Oni. Me he despertado de la ilusión. Y este será el hijo. Ah, vale. Estábamos. Dice, así que has conseguido evitar ser absorbido por el Oni. Ah, y esto es lo que queda. Vi un rayo de esperanza desaparecer en la oscuridad. Pero por fin se ha limpiado. Ya sé quién sabe la verdad sobre este reino. Tengo que volver al mundo de los vivos, cueste lo que cueste. Te entiendo, hombre. Pero dime. Estaba mi esperanza entre el rayo que viste que se hacía oscura. ¿Cuál es tu nombre? Adiós. ¿Ves? Es el chiquillo, es ahí, Alexia. Deja de pensar. Sí, te vi. Tu esperanza moribunda. ¿Lo hiciste? Pues es increíble que haya aguantado tanto tiempo. Pobre hombre. Eloni. Dice, hace eso siempre que huele la maldad en el mundo de los vivos. Debe haber una gran... Debe de estar ir a empezar una gran batalla o algo así. Estar formando una gran batalla. Adiós. ¿Vamos a jugar con esta? Molaría de la leche. Thank you.
han vuelto a atrapar, cabrones. Dice, sí, puedo sentirlo, tengo que volver lo antes posible. ¿Hay alguna forma de volver? Sí, si lo hay, más vale que te des prisa. Cargas con nuestras esperanzas contigo, sé que lo puedes hacer. ¿Sí? ¿Desde dónde? ¿Desde cuándo? Nos encontraste, ¿no? Todos esos, aquellos que habían abandonado la esperanza, te han debido traer hasta aquí. Aquí es donde la esperanza viene a morir. Así que nosotros abandonamos la esperanza y abrazamos la desesperación. Siguiendo las cadenas, siguiendo la cadena hacia atrás, te volverás. ¿Volverás al más allá o algo así? Siguiendo las cadenas. ¡Vamos! Ah, vale, la cadena que habíamos visto arriba. Ah, pues mira, la cadena al final servía para algo. Joder, quedan 10 minutos. Quiero volver al mundo real. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos para mañana? ¿O vamos hasta la cadena? Venga, va, volvamos al mundo, va. Cueste tanto, estaba por aquí, ¿no? Uy. Vale, ahí van, han atravesado el vuelo de las montañas. Realmente tendremos prisa por volver, quiero decir. Vale, no lo veía, tío.
Ya sé que guarda solo, pero las manías no las cura nadie. A ver. Ahí estamos. ¿Qué dice ahí? Boss. Ah, son las cadenas. Son los cacharros esos que encadenan este mundo al otro, creo. Y esta cadena te llevará al más allá. Sé que puedes hacerlo. No me jodas. Este boss, concretamente. No, son caídas. Por favor, te lo suplico. Libra al reino de la angustia. ¡Mierda! Este bicho, si no es bastante letal de por sí mismo, encima le meten as, ¿sabes? Y as considerablemente cabrones. The Ruminator se llama el pavo, ¿sabes? Vale. El Ruminator me ha caído encima. Mierda, me maté. ¡Oh! Menos mal que tengo la movida esa. A ver, chavales, vamos a ello. A darle un poquito de diversión al bicho este. Ven aquí, hombre. Dice que qué es lo que está buscando. Ven aquí, hombre. Sí, hombre, sí, tú transfórmate. Salta, salta, mariposa. En comparación con tu primera versión, es que su primera versión me costó 2 horas de matarlo, nada menos. Ahora, como ya sé lo que hace, no es tan difícil, pero joder, la primera vez lo flipé en colorines de colores. Papá dice, hostia, era su padre esto. Dice, vamos, no puedo ser de mucha ayuda, pero haré lo que pueda. Nos hemos convertido en una bombilla azul. Oh, genial. De hecho, no está muerto. La puta.
Dice, lo hemos hecho, esto es el más allá. Arigato. Sabía que podías hacerlo, gracias, Kagachi. Hice bien en poner mis esperanzas en ti. No, Leishan. Eso, las gracias te pertenecen. Dice, oh, por favor, estaría feliz si... Sería feliz si pudiera acordarme cómo. Dime, Kagachi. ¿Crees que te veré en la próxima vida, donde el Oni ya no exista? Absolutamente, estoy seguro. Vale, estaré esperando. Hemos salvado un alma sin querer. Genial. Oh, Dios mío, estamos en este momento de la historia. Hijos de puta. No se han esperado ni a que vuelva. ¿Dónde? Es que... Ay, perdón. Dice, no puedo dejar que Sara muera. No puedo dejar que la maten. No aún. No aún. Me cago en la madre que lo parió. Me ha seguido hasta aquí. Vamos allá. Sí, hombre, sí. Vale, ese golpe es nuevo. Vale, estos golpes son viejos. Vámonos. Mira, a ver, ¿qué te ha parecido ese, amigo? Bueno, aquí lo que pasa es que ahora sí que tenemos un problema, pero gordo. Y es que no tenemos cargado el rollo. Y hasta que no subimos a 150, hacemos muy poco daño. Hoy se destransforma, tío. Y que aparte no me quedan pociones. Pues se va a quedar en esta forma todo el rato. No creo, ¿no? Quizás sí, pero... Ya no se transforma. Ah, digo, hostia. A ver, que dentro de lo malo, esta forma es más fácil de ocuparse de ella. Me cago en la madre que lo parió. Ahí estamos. Que al final es esquivarlo y tal, ¿eh? Tampoco tiene mucha historia el bicho, ¿eh? Ah, mira, ahí estamos. Vamos. Llévate esta. Dos horas y pico estuvimos la última vez con este. Bueno, con este no, con su primo, el cojo. Pero vamos. Bueno, esta es la diferencia entre tener habilidades, no tener habilidades y saber lo que hace el bicho, ¿verdad? Vale, necesito saber dónde estoy. Ya sé que toca élite, ¿eh? Ya lo sé. Ya vamos. Son las 8 justas. Ya vamos, dejadme guardar. Guardamos y vamos. Alguno dirá, hijo de puta, ¿vas a dejarlo aquí? Vamos a ponerle que estune. Vale. ¿Pero tenemos más cosas? No sé. Oh.
Vale, eso sí que me gusta, ¿eh? Porque... A ver, ¿dónde estamos, tío? ¿Esta qué zona es? Podemos teletransportarnos. Sí. Vale, pues vamos a guardar aquí. Y mañana seguimos, ¿qué os parece? Nos hemos quedado en nivel 65. Estamos en un punto guay de la historia. Nos quedan... Voy a mirar lo de los logros, ya os digo, porque hay unos cuantos logros ocultos y no me han dado ninguno hoy, ¿eh? 7 logros restantes, ocultos. Así que todavía queda historia, ¿vale? Llevamos menos las... Llevamos 80 horas de juego, teniendo en cuenta que me puse a desbloquear las habilidades de los... De los Onis. Y eso me llevó como... O sea, de los Daemons, perdón. Y eso me llevó como... 30 horas o así. O sea, que llevamos unas 50 horas de juego, en verdad. De todas maneras, ya os digo, donde se puede ver cuántas horas de juego llevo es en la playlist. En la colección de Oninaki está tal cual las horas de juego que llevamos. Porque los grindeos los he hecho fuera de las partidas. O sea, que... Fuera de los directos. Así que... Ahí se puede saber cuánto llevamos de historia. Lo digo por si leéis por ahí en internet que el juego dura 12 horas o así. Por aquí. La historia, ni de coña, vamos. A ver, a lo mejor jugando en dificultad subnormal, en plan run, te lo acabas en 0, coma. Pues no lo sé. Pero si juegas en dificultad chunga, ni de coña. Ni de coña. Dura 12 horas. Ni de coña, vamos. Pero bueno, ya os digo... Vamos, insisto, a no ser que lo hagas en plan run, sin hablar con nadie, sin salvar a las almas, sin hacer nada, absolutamente, nada más que obcecado en la historia y pasando los diálogos. A lo mejor así sí, pero si no, ni de coña, tío, ya os digo. Bueno, ya habéis visto a qué ritmo juego yo, tampoco es que... Sí que es verdad que me descubro todos los mapas y tal, pero creo que eso es una máxima en cualquier RPG, ¿no? No sé, no descubrir los mapas, no coger las cosas, me parecería un poco más subnormal de lo normal. Dicho esto, si veis este vídeo en YouTube, ya sabéis, estamos en mi canal SteelSinker79, hemos 4 de septiembre de 2019. Este vídeo no sé cuándo se publicará, pero ahí estamos. Y nada, nos vamos con el Elite. Para la gente que estáis aquí, nos vamos al Elite. Para la gente que me veis en YouTube, sed buenos, comer mucho y hasta luego. Starseeker Gaming. Fin. Por ahora no nos vamos, ¿eh? Nos vamos, pero no. Pero sí, pero no. O sea, es como que nos vamos, pero nos quedamos, en verdad. Ah. Voy a darme un segundo para preparar el Elite. Vengo en 0, coma.